Quiero decir, una fiesta que se hizo en Estados Unidos, bueno, a nivel global, en todos los aficionados a la NFL, se platicó mucho, hubo mucha previa, muchos videos, muchos comerciales, muchas previas. Lo que pasa es que aparte iban a jugar la uno contra la defensa 2, o sea, sí. Dos también parejos. Y ofensivamente también los dos están aportando muchos puntos. Arriba de 30 puntos. Entonces se esperaba un juego bueno, un juego cerrado, un juego muy, muy golpeado de defensivas. Pero ¿contra quién eran los puntos de Dallas? ¿Qué hizo? ¿Contra qué equipo? Es que también contra quién ha ganado Dallas. Exactamente, ahora, contra quién ha ganado. ¿Y contra quién agarraron Niners? ¿Cardenales? ¿Quién? Cardenales. ¿Gigantes? ¿Enanos? Bueno. Enanos. ¿Contra quién ha ganado Niners? A ver, vamos a ver. Para poder hablar de lo mismo. Vamos a hablar de lo mismo. Si hablamos de, le ganó a Steelers, a Rams, a Gigantes, Cardenales. No, pues si no, pues mi madre. Pues es que nada. No, por nada, eso, para estás hablando de Steelers, que es una buena defensa. No, pero semana 1 lo paneleó. Bueno. O sea, olvídate. Paneleó Steelers, Rams, pues digo, no trae resistencia tampoco Rams, ni Gigantes ni Cardenales. Gigantes están. La verdad, en hombres tampoco le había ganado a nadie pesado. Hasta que ahorita es donde se van a enfrentar. Obviamente, tú ves el equipo de. Pensé que te estabas quebrando. De Niners, y sí lo ves. La más trae completo. Aquí todavía, hombre. No, se ve muy superior. Pero pensabas que iba a estar un poco más peleado y iba a dar. En Las Vegas, las apuestas estaban 3.5 puntos daba a Niners. Nada. Voy a hacer mi pequeño aporte, yo que no soy tan analista como ustedes. Ahorita ustedes explayan. Les platicaba, Pucha, antes de empezar el programa. El partido empieza parejo. Ok, anota Niners luego. Pero se empieza porque empieza 0-0, güey. Se empieza. Después de haber sido un partido tan pinche mal. Se empiezan a anular en las ofensivas, se empiezan a parar. Pero yo lo que le decía, amigo, Niners hace 3 primeros y 10 y luego lo paran. Y darás 3 y fuera. Y cada vez más. Yo le decía, amigo, esto se va a quebrar. No van a aguantar. Si está viendo que Niners a fin de cuentas sí está avanzando más, tiene más idea de ofensiva. Porque todo va a terminar por colapsarse. Y fue lo que pasó. Pero vaya, desarrollen lo más ahora. Tiene más fuerza ofensiva, güey. Claro, güey. Se vio. Totalmente. Se vio. Pero ofensivo y defensivamente, ¿eh? La verdad es que Niners dio un juegazo. No, sí, defensivamente. Ofensiva y defensivamente. Sí, sí. Y aparte, Dallas, demasiados errores. Pero muy predecible. Pero lo que voy es, o sea, pues, Dallas también tiene muy buena defensa. Dallas también tiene muy buena defensa. Sí, pero aquí la diferencia es el poder ofensivo que tiene Niners. Pero pues también inteligencia, les decía cómo neutralizaron a Parson. Lo que hacer ni madre, tampoco. Y Parson no lo dejaron hacer nada. Lo nullificaron perfectamente bien. Perdón, Monsi. Las opciones que tiene Niners, y este Shanahan lo ha visto. ¿El ofensivo? ¿Lo ha visto con Shanahan? Sí, o sea, oye, te corre con McCaffrey. Bueno, McCaffrey es el único constante. Es la única constante que tiene Niners. También corre. No, sí, por eso, pero siempre es McCaffrey. Sí. Ese nunca lo estás cortando. Pero McCaffrey, te abre la jugada, ¿eh? Pero tienes a Ivo por pase o en corrida. Uh-huh. Tienes a Ayuk. Por pase. Oye, tienes a Kiro. Oye, te están cubriendo a tus dos receptores. Sí, sí, sí. Pues tienes a Kiro y te meto 3 touchdowns. Exactamente. Tienes a Yannick. Exactamente. Y después tienes a Yusik, al corredor de poder, güey, que también recibió pase y anotó, güey. O sea, la variedad de jugadas. Que es el corredor de poder mejor pagado en la NFL. Sí. Es muy bueno el vato. Es muy bueno. Está muy pesado, pero muy bueno. La variedad de jugadas que le planteó Niners a Dallas. Dallas estaba perdido siempre Parsons con 2. Te ibas por el lado donde está Trent Williams, pues con Trent Williams, o sea, y aparte Purdy, se le puede decir que es un quarterback de sistemas que cayó blandito. Se está mostrando que el vato, los 4 touchdowns de ayer fueron fuera del pocket buscando. Es ahorita el quarterback número 1 en porcentaje de pases completos de la liga. El vato está mostrando que nada más administrador. Es correcto. Está mostrando el vato no se puso nervioso, no es el quarterback de que lo presionan y tira fuera. No hace errores. ¿Eh? Y ahora, es muy difícil que los famosos errores no forzados. Exacto, no se ven. Y defensivamente, lo estaba viendo con Jimmy. En el sack que le hacen a que Fred Warner le hace a Dakota en la yarda 3. El espejo. Qué despectivo, güey. Dakota. Qué despectivo eres, la verdad. Se llama Dakota. Dakota Prescott. Lo sigue. Fred Warner tenía la asignación de seguir a Dak.
Y Dak nomás lo vio saltar y ya, se hizo chiquito y madres. Ahora sí, hablando un poquito de Dallas. Muy predecible, güey. Demasiado. Muy predecible. Cuando pero ahí, la ahí, línea, sí, ahí sí cometió errores no forzados. Prescott. Ah, no, es que Prescott. Ahí sí, chingado. Un mal uso también a mi gusto de no usar un poquito más así de Lamb. No usar, o sea, sus pases los quería hacer, no sé si más simples o muy globeados. Todo era muy globeado. Ahora, Niners también le puso doble a CD Lamb. O sea, estaba el free. CD Lamb siempre estuvo con doble marca. Siempre la estuvo mayoría, con doble. La mayoría pero de los pases no eran, tan, no eran buenos también, güey. Se tardaba mucho en leer la jugada. Si se acercaba, casi siempre eran corridas. Si se hacían shotgun, casi siempre eran los pases. Entonces, era muy predecible. Ahora, también. Y la línea ofensiva ahí de Dallas. También, es que los errores fueron desde el coach, todos los jugadores. La línea ofensiva de Dallas que tenía ya tiempo sin jugar la titular. Ese es el primer juego que regresaron a pues jugar. Parecía, güey, que nunca habían jugado juntos, cabrón. Porque por todos lados, si no era este Bosa, era Greenlaw, si no era Greenlaw, era Tafonga. Sí. Estaban presiones. Y bueno, Fred Warner, ¿verdad? Que saben, sí. Un partidazo. Gracias, Jacobs, por los puntitos, hermano. Muy completo, extremadamente. Yo no creo que sea el diferencial de Dallas-San Francisco como se vio ayer. Yo creo que Dallas es un equipo mucho más completo de lo que se vio ayer. Sí. Pero también yo creo que a Niners tú sí ya lo ves como contender a un Super Bowl. Claro que sí. Y a Dallas todavía está para ver qué puede hacer. Yo creo que Dak no gana, no te lleva a un Super Bowl. Yo lo que veo no es como que Dallas no es lo que se ve ayer. Yo creo que es la diferencia que hay de todos los equipos con San Francisco. San Francisco yo lo veo muy superior a muchos equipos. No, pues yo a San Francisco, a la mayoría, güey. Dime quién está a la par. Por eso te estoy diciendo, entonces. De talento que tiene ofensiva y defensivamente. Sí, por eso te digo, o sea, por eso. O sea. Es que ahorita no, güey. Pues ahorita es muy difícil. Puede ser Eagles que va invicto, pero contra quién ha ganado Eagles. No, es que cómo lo ha ganado Eagles, pero voy a penita, o sea. Pero. Que también tiene muy buen equipo. Pero Eagles va a Rams y. Pero sí, o sea, San Francisco se ve muy superior a casi todos los equipos. Es que. Entonces, la diferencia que dices, Dallas no es tan malo. No es tanto. A lo mejor la diferencia que tiene San Francisco con todos los demás. No es tanto quién está a la par de Niners, sino cuáles son los otros equipos que van a ser contendientes para Super Bowl por lado de la Nacional. Porque, ok, puedes decir, ok, a lo mejor. Niner está solo, nadie está al lado de él. Entonces quiere decir que ninguno va a poder aspirar a. No, yo o creo sea, que... vas a aspirar a tener una buena tarde y que tenga una mala tarde el equipo. Es que yo creo que el que más se le acerca a Niner es Filadelfia. Es que son los dos invictos. Sí, pero Filadelfia se ha visto más forzado sus juegos ganando. Sí. Pero yo, o sea, yo creo que el es Niners con un gap diferencia con Filadelfia, que es el 2. Próximas tres jornadas. Para Dallas es Chargers, yo lo veo ganable. El lunes por la noche. Yo lo veo ganable. No sé. Descansa. Descansa y luego recibe Rams. Hey. Que también lo veo ganable. LA. Yo creo que sí puede solventar esos dos partidos. Yo creo que es 1-1. Ahí con los Ángeles. Yo creo que pierde con Chargers y gana Rams. Es que Chargers juega como siempre. Digo, juega como nunca y pierde como siempre. Ese es el problema de Chargers. Pero yo creo que ahí la diferencia es. Ahora, es semana 5, lo que da. Ahora, claro, falta mucho a ver cómo se desarrollan, 14, que no se están madreando. Y Niners, fíjate, es Browns, es Vikings, que los dos los veo ganables, sí. Y es Bengals. ¿Qué Bengals se va a topar dentro de 3 semanas? Sí. Es lo que hay que ver. Porque sería la otra prueba buena que va a tener con un equipo que pensamos que puede llegar a ser contendiente y que ahorita todavía no está jugando bien. No, todavía no arranca realmente. No. Entonces, sí. De los dos, tanto Browns como Vikings, yo veo que sí lo ganan ellos. Sí, sí, sí. Sin ningún problema. Vamos a ver. Bengals al día de hoy también es ganable muy fácil. Vamos a ver qué Bengals va a hacer dentro de 3 semanas. Porque la línea ofensiva sigue dando mucho espacio a que hagan sacks. De Bengals. Sí. Le pones a una línea de San Francisco. Como callante se lo van a comer. Exactamente. Okay. Bosa se va a lamer los bigotes, va a hacer 5 sacks. Y Hardway. Y no jugó el. Ya llegó un nuevo Gregory. No va a bajar Gregory. De 8 sacks, güey. Yo creo que ese juego. Que como quiera, Bengals. La temporada pasada con 8 sacks por juego, como que ha sacado el juego. Vamos a ver, o sea, McCaffrey agarrar el ritmo todavía. 14 juegos seguidos, metió 2 downs y empató a Jerry Rice.
Ajá. Y Purdy, 15 juegos ganados, en temporada regular. Y sigue Stroud, sigue sin tener intercepciones. Es impresionante ese sí, rompió el récord. Ya lo tenía el récord. Ahora ya lo rompió. Sigue Tejanos muy bien. Pierde lo que tú quieras. Sí, hombre, pero muy buen partido de Tejanos, cabrón. Sí, estuvo buen partido. Dominó el partido y al final se le fue otra vez. O sea, fueron puros goles de campo. Sí, nunca completaron el touchdown. Pero igual que Arizona, sorprendiendo gratamente Tejanos. Tejanos, bien. Bien, gratamente. Se ve un head coach de Meco Ryan que desde las bases. Primero buena defensa y después va en. Es que, si te fijas, o sea, sí, Stroud, muy bien. Ha estado muy bien. Traes a Nico Collins, el receptor, y al Tank. Buenos receptores. O sea, el receptor no puede, el corredor no puede jalar porque no tiene línea ofensiva. O sea, pues ahí es un caballito de batalla, pero te corre de 1 o 2 yardas. Y la defensa está jugando a lo que de Meco se dedica, ¿no? Él es coordinador defensivo. Era coordinador defensivo. La defensa está jugando muy bien. Pitre creo que otra vez volvió a interceptar después de rato, que era es el fuerte de la defensiva de Houston. Hay un cornerback, creo que es de Bills. Se lesionó la semana 5 del año pasado. Y otra vez. Los ligamentos de la derecha. Ajá. Esta se tronó ahora la izquierda. Difícil. Difícil. Pero bueno, ahora sí, ya para cerrar.